Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 13. Cambio del reino animal al reino humano. El punto hombre. La ley, plan de evolución. Cuando la chispa divina ha efectuado todas las experiencias necesarias en los reinos mineral y vegetal, puede iniciar sus experiencias en el reino animal, tanto en un planeta más denso como en un planeta menos denso, pero siempre dentro de un plano físico, porque su necesidad es realizar como soplo espiritual todas las experiencias en el plano. Cuando en un planeta deben comenzar las experiencias humanas, en las últimas etapas anteriores se mantiene en el reino animal un ritmo de progreso evolutivo, porque en las diferentes especies de esas etapas del reino animal existe una suerte de gama evolutiva en la que a determinadas especies corresponde un punto evolutivo de los soplos espirituales, a otras especies corresponde otro punto evolutivo, hasta que el soplo espiritual alcanza el punto en que, mediante un largo proceso y con la ayuda de las mentes superiores que guían su evolución, va adquiriendo conciencia de bien y de mal, capacidad de discernimiento y el uso de su voluntad y libre albedrío. Es decir, que el soplo espiritual se convierte en espíritu y puede encarnar como hombre. Eso ocurre, como dijimos, en las últimas etapas anteriores, es decir, cuando ya está enfocado directamente el proceso para llegar al hombre. Entretanto, experimenta en todo lo que debe experimentar, es decir, no siguiendo un ritmo acorde con la forma que va evolucionando, sino utilizando las formas que van evolucionando separadamente del progreso evolutivo que las experiencias van proporcionando a los soplos espirituales para adquirir todas las experiencias necesarias. Recordemos que el progreso evolutivo del soplo espiritual no depende de las formas, sino que utiliza las formas solamente para realizar las experiencias que necesita como soplo espiritual, nada más, hasta que le llega el momento de convertirse en espíritu. Ahora bien, como el punto hombre significa un paso definitivo en el progreso evolutivo, necesita una preparación previa. Por lo tanto, en determinadas especies se va preparando la forma, como ya lo hemos estudiado, para el movimiento que significa el cambio del reino animal al reino humano. Las formas de los animales que podríamos calificar como antecesores o precursores del hombre son factores de experiencias para soplos espirituales que están próximos a terminar sus experiencias en el reino animal y llegar al punto de adquisición de conciencia de bien y de mal. Recordemos que una vez terminadas las experiencias en el reino animal, antes de alcanzar el punto hombre, los seres deben permanecer un prolongado lapso en el espacio, de modo que el proceso de evolución en la forma es utilizado por soplos espirituales, también en proceso de aproximación a la adquisición de conciencia y uso de su libre albedrío y de su voluntad.
Pero el hombre que nace no puede ser el mono que experimentó, porque el proceso de transformación del soplo espiritual en espíritu demanda milenios en el espacio. Ese proceso que se efectúa en la forma es para permitir luego la llegada de un espíritu, pues la forma necesita un proceso de evolución para ponerse en condiciones de recibir un espíritu. Hay una conexión física en las formas, pero nunca puede haber conexión espiritual entre el antropoide y el hombre. Pregunta: ¿significa que las chispas divinas que están realizando ahora sus experiencias en el reino vegetal en la Tierra demorarán millones de años en venir a experimentar encarnados como humanos? Explicación: cuando las chispas divinas que ahora están experimentando en los vegetales en nuestro mundo deban volver a la Tierra como espíritus encarnados, la humanidad será ya muy diferente, y antes habrán debido experimentar en humanidades de planetas inferiores. No olvidemos que las chispas divinas van involucionando en su progreso, y en cambio, el planeta en su progreso va evolucionando. Pregunta: ¿qué aplicación posterior tienen las vibraciones adquiridas en las experiencias que las chispas divinas y los soplos espirituales realizan en los reinos correspondientes? Explicación: en la vibración que corresponde a las experiencias de las chispas divinas y de los soplos espirituales, podemos distinguir dos aspectos: el aspecto de contacto que le corresponde a las chispas individualmente en determinado mineral o en determinado vegetal, y al soplo espiritual en determinada especie o en determinados animales, y el aspecto de experiencia que se hace en conjunto en las chispas e individualmente en los soplos, pero que se asimila en el alma grupal. Quiere decir que en las chispas divinas o en los soplos espirituales a los que correspondió una determinada experiencia, el producto de esa experiencia es igual en esas chispas divinas o en esos soplos espirituales al de todas las otras chispas divinas o soplos espirituales, y la experiencia es asimilada por cada una o por cada uno de acuerdo con su punto. Pero la vibración adquirida en el contacto directo con ese mineral, con ese vegetal, con ese animal o con esa especie es individual, y sobre esa base a la chispa divina o al soplo espiritual individualmente les corresponderán en el futuro, ya como espíritu, diferentes tareas. En la trayectoria involutiva, todo es preparación para la tarea que corresponderá en la trayectoria evolutiva propiamente dicha. Esto significa que la chispa divina o el soplo espiritual que adquirió determinadas vibraciones deberá luego trabajar sobre ellas, puesto que ha recibido las vibraciones de contacto que se lo permitirán. Pregunta: ¿las formas animales unicelulares reciben chispas divinas o soplos espirituales? Explicación: reciben chispas divinas que experimentan en ellas del mismo modo que lo hacen en los vegetales, es decir, sin que exista dependencia vital de la forma, con el aspecto espiritual que experimenta en ella. Las chispas divinas realizan en esas formas experiencias grupales, pero en sucesión de contactos individuales. Es decir, que en un grupo de formas animales unicelulares experimenta un número determinado de chispas divinas que se van renovando en las formas del grupo, adquiriendo entre ellas todos los aspectos de esa experiencia y a la vez preparándose para las experiencias individuales que comenzarán a realizar en formas animales
que ya poseen los medios para las experiencias de los incipientes soplos espirituales, quienes van capacitándose paulatina y progresivamente para experiencias cada vez más complejas. Pregunta: ¿las chispas divinas y los soplos espirituales utilizan cuerpos invisibles para realizar sus experiencias en mundos físicos como el nuestro? Explicación: no poseen cuerpos físicos invisibles propiamente dichos, pero sí se envuelven en sustancia del plano mental y en sustancia del plano astral del mundo. En las chispas divinas, las sustancias que necesitan y utilizan son más sutiles y más simples que la sustancia que deben utilizar los soplos espirituales. Cuando las chispas divinas, que para experimentar siempre descienden en grupo, han terminado la experiencia que fueron a realizar, abandonan inmediatamente esas envolturas de sustancias físicas invisibles del plano astral y se reintegran al alma grupal. En cambio, los soplos espirituales se despojan más lentamente de esos pseudocuerpos físicos invisibles que les permiten otros tipos de experiencias. Ya en el comienzo de una semi-individualidad, los soplos espirituales que pertenecen todos al alma grupal de su reino de la naturaleza y de su especie, pero realizan sus experiencias individualmente, necesitan una envoltura, pseudocuerpos físico-mental y emocional-sensorial, menos sutil y más diversificada, de la cual deben despojarse más paulatinamente, según sea la complejidad de la forma animal en que realizó la experiencia. Tomemos el caso de las chispas divinas que retornan al alma grupal una vez realizada la experiencia. El aspecto o pequeña partícula de la chispa divina que descendió a un mundo como el nuestro, por ejemplo, a experimentar, se reintegra sin ninguna vibración física invisible de carácter mental o astral. Pero esa chispa de vibración pura ha adquirido una nueva vibración, la de la experiencia realizada y asimilada, y esa vibración es la que se transmite a las demás chispas divinas del alma grupal. Si la experiencia es válida para todo el reino al cual pertenece esa chispa divina, esa vibración se transmite a todas las otras chispas. Si la experiencia es válida para una especie solamente, se transmite a las chispas que realizan experiencias en esa especie. Lo mismo ocurre con las experiencias de los soplos espirituales. Todo ello es siempre guiado y dirigido por mentes superiores que en determinado plano espiritual elevadísimo están constituyendo núcleos espirituales avanzados. La experiencia realizada es asimilada por la chispa divina en el momento en que su pequeña partícula que descendió para realizarla, despojada de toda envoltura física invisible del plano en que la realizó, se reintegra a ella, y esa experiencia asimilada queda en las chispas como futura sabiduría. Como dijimos oportunamente, el aspecto que desciende a experimentar no es el todo de la chispa divina, la cual no abandona el alma grupal. Las chispas divinas descienden a experimentar en grupos. En el grupo, cada chispa divina realiza un aspecto de la experiencia y la transmite a las demás chispas del grupo a través de la envoltura mental astral de sustancia física invisible, de modo que todo ese grupo de chispas divinas obtiene la experiencia completa y luego la transmite a las demás chispas del alma grupal. Todo en el orden perfecto que señala la ley de evolución y bajo la guía de determinadas mentes superiores. En los grupos constituidos por chispas divinas que descienden a experimentar a un mundo físico, por ejemplo, cada chispa aporta un aspecto o pequeña partícula de su mente y también de la futura alma espiritual que está constituyéndose en ella y se envuelve en las vibraciones necesarias del plano mental y del plano astral
lo que permite que se transmitan recíprocamente en el aspecto parcial que cada una debe realizar en la experiencia total y adquirir así cada una la experiencia total que luego podrá transmitir a las demás chispas divinas del alma grupal. Pregunta: ¿las vibraciones astrales que utilizan las chispas divinas para experimentar en un mundo físico como el nuestro, por ejemplo, solo son de aspecto sensorial o también emocional? Explicación: son vibraciones emocionales sensoriales en su aspecto más sutil, como corresponde a la sutileza de las chispas divinas. Las experiencias las realizan mediante sensaciones que ellas reciben y a las que responden con su aspecto mental y su conexión con el alma grupal. Pero el aspecto emocional de las vibraciones astrales que las envuelven durante el periodo de las experiencias que están realizando les permite recibir las vibraciones emocionales del ambiente que las rodea. Muchas veces hemos podido comprobar que en ambientes de amor, especialmente cuando se ama a las plantas, estas crecen lozanas y hermosas, y ocurre lo contrario cuando no se las ama o el ambiente en que viven es de vibraciones de odio, de desamor y otras vibraciones negativas generadas por el alma de los hombres. Cuando las plantas reciben amor, las chispas divinas que experimentan en ellas responden con amor. Si el amor por ellas o en su ambiente desaparece, las chispas divinas son retiradas por las mentes guías y, faltas de esa vibración de vida, las plantas marchitan y mueren. Esto en términos generales, pues también podría ser que otras chispas con esa experiencia ya realizada y en procura de una nueva experiencia fueran ubicadas en esa misma planta para irradiar amor y realizar una tarea inconsciente de fraternidad, cuyos benéficos efectos serían otra experiencia que asimilarían todas las chispas divinas del alma grupal del reino. Pregunta: ¿las chispas divinas reciben de la ley de evolución la necesaria vibración de reclamo? Explicación: en realidad sí. En la esencia de la chispa divina está la correlación con la ley de evolución, porque la ley de evolución rige todo el movimiento evolutivo de la chispa y va marcando el ritmo de su progreso involutivo-evolutivo. Así, la ley de evolución, cuando llega un momento determinado que puede ser el aspecto inicial de un momento muy futuro, establece la vibración correspondiente y en ese momento la chispa divina vibra en sentido de reclamo y ese reclamo lo hace la chispa a través de la ley de evolución. Pregunta: ¿no es el Cristo quien le hace establecer el reclamo? Explicación: no, es la ley de evolución. El plano del Cristo para la evolución de la humanidad y del planeta es una cosa, y el plan evolutivo es otra. El plan del Cristo es el plan de amor para guiar y ayudar a la humanidad para que siga el camino que señala la ley. Por eso el plan del Cristo preparó desde milenios la actual misión de amor, a fin de que, mediante las vibraciones y el conocimiento de la verdad en un momento inamovible determinado por la ley de evolución, la humanidad pueda encontrarse en el punto imprescindible. La ley es el plan de evolución. El plan del Cristo es el plan de amor. Pregunta: ¿la chispa divina produce vibraciones especiales en el plano? Explicación: la chispa divina, por acción de vibraciones propias, produce con vibraciones del plano vibraciones que responden a su necesidad de experiencias. La vibración que la chispa hubo de producir pertenece al plano, y una vez que la chispa obtuvo lo que necesitaba, esa vibración queda en el plano. Esa combinación de vibración espiritual con vibración del plano permite a la chispa realizar las experiencias. No son vibraciones que se combinan para constituir una nueva vibración, sino que producen una vibración capaz de desintegrarse en las partes que la constituyen.
es una vibración diferente con una finalidad determinada, destinada a un efecto también determinado, pero no es una vibración definitiva ni constituye una vibración en el conjunto vibratorio universal, sino una vibración momentánea que actúa solo durante el periodo necesario y luego se disgrega en sus partes componentes. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra.